Escenarios en la red. cómo estás? Bienvenido con todo y tus escenarios. Muy buenos días, Sergio Lupita. Hola, buenos hoy días. Hoy tenemos una actriz, cantante que en China la piel nada más de verla siempre en el escenario. O, hoy vienes de, de lujo. Hoy venimos de lujo, precisamente. Yo creo que es una reina de los musicales. Ustedes la pudieron apreciar hace muy poco tiempo en Cats. Comentamos esta presentación en la que ustedes estuvieron ahí disfrutando de este montaje y hoy está con nosotros, por supuesto, aquí en la cabina. Natalia Sosa, cómo estás? Ay, feliz. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente aquí en la cabina. Para mí es un placer. Pl con, con ustedes pues de lo que más amo hacer de teatro de cantar y, a, y que aquí nuevamente les traigo pues proyectitos que estamos a punto de lanzar y qué bueno que pudieron estar en esa función Estuvimos en la función de Katz en uh -huh. que estuvo maría del sol también te sí. vimos interpretar a grisabela maravillosamente bien debo, debo decir que además es un pues es un papel que no le queda en realidad a Natalia, porque ella es muy joven, muy guapa, y Grisabela es este, ya, pues, es la gata vieja y revolcada, pero, pero que tiene todavía toda, todo, todo ese gusto por la vida. La muestra de una buena actriz, eh, ya ves, pues sí, la yo, sí, pues sí, pues no lo sé. Yo me porras, no, sí, pues no bueno. lo sé. Yo quiero confesarles que el personaje de Grisabela, efectivamente, cuando Gerardo Quiroz me lo propuso, dije, qué padre, el ego de, de artista me dice, claro, lo voy a hacer porque lo puedo cantar bien. Pero también por otro lado dije el respeto que le tengo a ese personaje por lo mismo, porque sé que es un personaje sumamente complejo, que no nada más es salir y cantar la canción, es contar la historia de este personaje y ser muy clara en las emociones y las imágenes que ocupo, en cada frase, en cada trazo escénico, porque es un personaje que ha vivido mucho, uh -huh. que ha tocado fondo, que está a punto de morir, pero que también con la gran dignidad. Que la, que la vida le, le, ha, le ha enseñado, está puesta a pedir perdón. Entonces, para mí es un gran reto. Crisabela, cada noche salía al escenario y poder interpretarla es un gran reto por lo complejo, por lo complejo que me exige como actriz eh, y sobre todo porque en lo personal... Me remueve muchas emociones y no hay otra manera de poder de poder interpretarla más que entregando y buscando en el interior algo que en verdad a mí, a claro. mí me, ha, me ha removido. Ay, pero le gusta mucho mucho a la gente y si a ti te mueve emociones tú mueves las emociones de todo el mundo uh -huh. que te que te está viendo. Qué claro. maravilla ese es el cometido ese es el cometido sí. y qué bueno el ver las lágrimas del público. En ese caso, en, la noche, en esa noche tan especial en la que ustedes estuvieron, que María del Sol, quien fue la que la interpretó hace 21 años, estuviera como espectadora. Y estuvo con las lágrimas en los ojos uh, wow. y este, en todo momento, particularmente cuando cantaste tú, Natalia. O sea, fue una cosa que a mí me, me, me tocó. Verla a ella, sí. verte a ti, ver toda esta obra con el contenido emocional de la obra, realmente muy fuerte. Eso fue Katz, pero ahora nos vienes a presentar otra cosa. <laughs> Pues Cuéntanos. seguimos trabajando. El día 12 de septiembre, jueves 12 de septiembre voy a presentarme en un show en el Bataclan. Es un ejercicio que estoy haciendo. Confieso que también con mucho temor e inseguridad, porque soy tan insegura de, de veras. Pero gracias a esa inseguridad es que me atrevo a, a pasar por estos hermosos ejercicios en donde voy a tener muy de cerca al público en este lugar tan íntimo como es el Bataclan. Es muy lindo el lugar. 100 personas. Mm tranquilito estoy a menos de medio metro cerquita, de distancia los Cerquitas, dos. Exactamente. cerquita exactamente cenar algo rico beber algo refrescante sí. un poquito alucinante no, no puedo pedir mi tequila sí claro por supuesto y en esta noche yo quiero compartir con la gente mis recuerdos mis añoranzas a través de 12, 13 canciones que seleccionamos, este, con un género, pues, ecléctico, porque hay de todo. Hay canciones que a lo mejor tienen en común que están, que son canciones de los años ochentas, pero que a mí me sirven para poder contar esto que Natalia ha pasado como niña que salió de provincia a perseguir sus sueños y de pronto encontrarse con que, uh, Dios le regaló una carrera como artista, ¿no? Entonces, en el, este jueves 12 de septiembre en presento en el, en el Bataclan, este, me encantaría que la gente me acompañara, este, el, la, el show es a las nueve de la noche, el lugar, Bataclán en la calle de Popocatépetl número 25 esquina Amsterdam en la colonia Hipódromo Condesa y pueden hacer sus reservaciones eh, y estoy feliz feliz de poder hacer estos ejercicios en mi carrera es un lugar magnífico es una es una vieja casa que creo que José Luis Ibáñez hizo la decoración original la han mantenido y tiene sus bares, sus restaurantes y tiene este lugar, el Bataclán, en la parte de arriba, que es realmente extraordinario. Unos rincones maravillosos, en un espacio donde puedes ir a cenar, Así de pronto es. escuchar música en vivo, y ¿por qué no?, bailar y, y presenciar un constantemente espectáculo... Con la Así es. gastronomía. Así es. Y en un lugar tan importante en el Bataclán, en donde se presentan grandes artistas haciendo ese tipo de ejercicios, ¿no? El, el poder... No sé, el poder desnudarte y entregar a la, a la gente no solamente un, un show, una canción. No nos digas eso, Natalia, porque uh -huh. va a haber más de 100 más, personas haciendo La cola. que enseña vende. <laughs> la Oye, que enseña y, vende. ¿Y cómo se te ocurrió este, presentar este trabajo, montar este trabajo? Dijiste, ya, es, Ay, momento, pues mira, de, es momento de hacerlo. Mira, ha sido la inquietud. Y creo que sí, efectivamente uh -huh. es el momento en el que, en que lo tengo que hacer. Y gracias a, a West End, West End, West End uh -huh. es una compañía eh, nueva. 영아 <목소리법> aquí en nuestro país, pero con gente que ama el teatro, que ama el espectáculo y que ha confiado en un grupo de artistas. No soy la única que se va a presentar en el Bataclán. Somos un grupo de artistas en los que están incluidos Efraín Berry, Mauricio Martínez e Italo Londero, eh, gente que hacemos teatro, que nos dedicamos al teatro, pero que de pronto tenemos algo más que contar a través de este show. Y esta empresa ha creído en nosotros y nos, ha, nos, ha, nos está apoyando en decir, bueno, ¿por qué no hacer un showcito en donde la gente... Te pueda conocer un poco más de ustedes como como seres humanos este y quitándonos un poco esta Cuestión plástica, ¿no? Del del artista, sino dar un poquito más. Y gracias a ellos, que son los productores de estos espectáculos, es que aún más, con mucho más ganas, estamos haciendo este showcito. Natalia, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Entonces, felicidades. gracias a ustedes. Gracias. Natalia Sosa, Edgar Estrada. Eh, nada más comentar que ayer gran fiesta se vivió en el Palacio de los Deportes, en este concierto, en este festival de los 80, precisamente, Regeneration Tour, que se llevó a cabo con gran éxito. Eh, a las 2 de la mañana terminó, así es que imagínense, vengo un poco desvelado pero content o sea, te 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 ¿no? ¿no? <laughs> porque la gente disfrutó obviamente mucha gente iba caracterizada con ropa de los 80 bailaron a más no poder cantaron con todos los grupos alex inta como invitado especial ahí cantando con algunos de ellos así es que fue un gran éxito pues gracias Edgar estrada hasta por mañana tus espectáculos. con más.